Deportes. Deportes. El Club Deportivo Toluca de Fútbol busca talento en Saltillo, por lo que la próxima semana llevará a cabo una visoría oficial en la capital coahuilense para jóvenes nacidos del 2007 al 2005, así como tercera división femenil y libre. La visoría, programada los días 18 y 19 de marzo, la encabezará el brasileño Renato Ferreira, quien es el coordinador de visorías de los Diablos Rojos y anteriormente fue jugador del Saltillo Soccer en la Liga de Ascenso y de los Rayados de Monterrey en la Primera División. Los organizadores del evento están pidiendo a los interesados enviar su información personal vía WhatsApp al número 844-606-7301. Esto con el fin de hacer un preregistro de participantes. Además, el día de las pruebas deberán acudir con cubrebocas, camiseta blanca, chor y medias también en color blanco. Igualmente asistir con espinilleras e hidratación. Noticias de primera. Atletas de Saltillo y de diversas regiones de Coahuila estarán presentes en la edición 53 de la Copa Nuevo León, que se celebrará este fin de semana con la presencia de lo mejor del atletismo nacional, así como de otros países de América Latina. Las pruebas se realizarán en las instalaciones de la pista atlética del Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León, donde de viernes a domingo se concentrarán más de 500 atletas, que en algunos casos buscan dar las marcas para Juegos Olímpicos de Tokio 2021, así como para el Panamericano Sub-23 de Colombia en el mes de septiembre, siendo este evento avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. El saltillense Rodrigo Berlanga estará presente en la prueba de 100 y 200 metros planos, mientras que Carlos Alberto Martínez Canela competirá en los 110 metros con vallas. Igualmente, Gamaliel Hernández tomará parte en los 5000 metros planos. La competencia no contará con público en sus gradas y repartirá una bolsa de 75 mil pesos para quienes rompan los récords del evento. Para Noticias de Primera, informa David Rodríguez.